Hola, molt bona tarda. Ja sabeu que si jo sóc una cosa és disfrutona. I què hi ha més disfrutant que el flamenco? Jo crec que poques coses, no? Molt poques, molt poques. Aguí va a hablar del Festival Sona Flamenca, que va a comenzar ahí, aquí, a la ciudad y se la gráfica de Dumenja, y no podía hablar con otra persona que no fuese al su directo artístico, al Jesús Blanco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Cristina? El Sona Flamenco, que después de tantísimo tiempo preparándolo, empezó ayer. No sé cómo te sientes después de un poco. parir el hijo, sí, de aquella forma. parir el forma. hijo, ¿no? Es verdad. No, la verdad que muy bien, muy feliz, muy tranquilo, porque el trabajo pues ya está hecho. Y, y muy feliz porque se empezó el concierto con la gran María Toledo, que fue un exitazo. Eh, la mujer, una pedazo de cantadora, una pedazo de artista, la verdad que un, una gran suerte. Y tuvimos pues, bueno, un, 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 una noche que, para empezar, un concierto apertura de, de, de total, de un nivel altísimo. Muchos grandes artistas ¿no? del sector pasarán por Tarragona esta semana, vamos a detallarlo un poquito. Hoy, por ejemplo, hoy martes, ¿qué tenemos? Hoy martes tenemos en el Teatro de Tarragona, tenemos al maestro Rafael Riqueni, que es un guitarrista flamenco, bueno, un maestro de los que de debéis de ir a ver, eh, porque, bueno, pues son estos maestros que al final eh, quedan poco de, de poder verlos y poder disfrutarlos. Y, y, bueno, o sea, es imperdible. Además, el concierto es gratis en el Teatro de Tarragona, es gratis. Así que animaros y a disfrutar con él, de verdad. I tanto. I no ho hem dit que ara mateix el Jesús i jo estem aquí al Teatre Magatzem, no es veuen les cadires perquè les tenim just davant, però és que precisament no, el Teatre Magatzem també és durant aquesta setmana un dels escenaris més íntims del Sona Flamenc. Exactament. aquí tendremos dos concertos, que són el miércoles i el jueves i el miércoles tendremos a la bailaora Rebeca Monasterio, que és una gran bailaora, una bailaora excepcional, eh, que además Pertenece aquí a Tarragona, es de, de Calafell, es de Barcelona, pero ya la tenemos aquí como, como nuestra, porque ya hace años que está aquí trabajando, que está haciendo cosas muy bonitas por el flamenco, es directora de, de, del, del campamento flamenco refugiarte, que es eh, pues un lugar donde... Trae a muchos artistas de fuera de, de, y de aquí de la tierra y eh, lo, comparten experiencias, cursos, clases, vivencias con los mismos artistas, ¿no? Y es como un, un, un campamento donde pasan un fin de semana o tres días, y eso es la verdad que una maravilla. Y la tendremos aquí en el Teatro el Magasem presentando su primer espectáculo, eh, Éxodo, y donde ella pues, va, a dar, va a dar todo el corazón. Y bueno, deciros que, que ya tenemos. Toda esta primera grada llena y que faltan pocas entradas por venderse, así que animarse a apoyar al flamenco de, de aquí de Tarragona y luego el jueves también tendremos a Abraham Jiménez, cantador de Tarragona, eh, nacido en Reus, vive en Cambrils, pero es uno de los cantaores. bueno, yo diría incluso que es el cantador que de joven hasta que ahora está saliendo la luz. Eh, que más ha aportado aquí a la ciudad y que, y que debemos de estar con él, porque sa saca su primer recital, eh, va a cantar cantes antiguos, va a rescatar cantes, letras que en, hace pues del siglo XVIII, XIX, o sea, eh, algo muy, muy, muy interesante, viene acompañado de, de la guitarra de Eduardo Cortés y a las palmas viene acompañado con el Tim Cortés y... Eh, Juanjo de Nayeli, que también, pues, son eh, de Reus, comando Reus, como se les dice a ellos, eh, o Reus de la frontera, eh, porque, bueno, pues, que el soniquete no puede ser mejor, ¿no? O sea, esa es una pasada lo que tenemos aquí. Y déjame que ponga el foco en una cosa, ¿no? Porque estábamos hablando de algunos de los artistas y todos son del territorio. No sé si esa es una de las grandes virtudes que habéis estado trabajando para este Sonoflamen que sea kilómetro cero. Bueno, a ver, eh, hemos hecho un. híbrido sería, no sé, una mezcla. Una mezcla. El objetivo era crear una base de artistas eh, de la tierra, pero de artistas de gran nivel. Entonces, eh, Abraham, Rebeca eh, y el viernes, que tendremos a Belén López, que ahora hablaremos de ella. Eh, son de nuestra tierra y estamos hablando de artistas impresionantes que van a bailar por todo el mundo. Están en los mejores tablados del mundo, en los mejores teatros. Y eso sí, esto es un regalo que. que pues que Tarragona tiene esta. ¿no? esta como. raíz aquí. que salen, ¿no? Pero luego a su misma vez están viniendo artistas, como decimos ayer, María Toledo, persona internacional, una artista internacional, nominada a muchísimos Grammys. Rafael Riqueni, el guitarrista. Muchísimos premios, reconocidísimo. Esta vez viene, viene de la Bienal de Sevilla de dar unos recitales de, 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 de gusto, de gusto de verlo. Y, y luego, pues el sábado, eh, el plato fuerte, que ahora hablaremos de él, ¿no? A ver, cuéntanos ya este plato fuerte. Eh, bueno, primero quiero hablar de, de, de Belén López. De Belén López, que es de Tarragona. Lleva 19 años sin venir, esta muchacha, eh, y es. Para que os hagáis una idea, la referencia número uno, el flamenco de tablao, el flamenco más tradicional, eh, eh, como más puro, ¿no? Como se les dice, que bueno, la pureza para mí es otra cosa, ¿no? La pureza es ser, ser uno mismo y transmitir lo, lo máximo que uno es. Pero como para que se entienda, ¿no? El flamenco más de raíz. Eh, tradicional, lo aporta a ella y es un regalazo. O sea, viene acompañada de unos artistas, eh, va a hacer el espectáculo Latidos, que viene con muchísimas ganas. Y eh, público de Tarragona, toda la gente que la conoce, eh, los que no la conocéis, estamos hablando de una top del flamenco, top, todo estamos hablando de top. Y luego, pues bueno, queremos hablar del plato grande. Y tanto. Que no puede ser más grande, o sea, hemos conseguido. Eh, traer al a artista eh, internacional más importante ahora mismo, que es Israel Fernández, cantador flamenco, eh, viene a presentar su disco Pura Sangre. Vendrá con el guitarrista Diego del Morado, que es otro gran guitarrista de la saga de los Morados. Y. Top, número uno. ¿Qué vas a decir tú, no? No, no hay otro más arriba que. Que pudiéramos haber traído y a nivel de programación, ¿qué te puedo decir? Súper orgullosísimos de, del trabajo, ¿no? Uh -huh. Y luego, ya para finalizar el domingo, tenemos un domingo de educación, de cultura, de, 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 de algo y más interno, eh, con Niño de Elche, Niño de Elche, eh, grandísimo niño de Elche, y Rocío Márquez, dos artistas. Enormes, bueno, por pues decir, eh, Rocío Márquez, la cantadora eh, onubense, que, que, bueno, que, que tiene el disco de Tercer Cielo, que es el tercer mejor disco de, de nacional que ha habido. ¿eh? Entonces, pues estamos hablando de, de un pedazo de artistas que vienen a hacer una conversación entre ellos y entre, bueno, compartiremos entre los demás, con la gente, eh, de a nivel de creación, a nivel de, de muchas cosas que creo que a cualquier tipo de artista, sea pintor, sea escritor, sea eh, cantante, da igual, cualquier tipo de, de arte eh, le, va, le va a, como a instruir mucho ¿no? y a aportar mucho. Y antes habrá una performance que harán eh, Carlos Cuenca. Y Lorena Martínez, que los Cuenca es un productor eh, que está haciendo cosas maravillosas, de, es de Murcia pero reside en Barcelona, y vendrá con Lorena Martínez, que es una bailadora de Barcelona, pero que esta chica tiene algo muy especial, pues mm, su raíz, mm, bueno, la tienen que ver. Todo esto será en el Museo de Arte Moderno, uh -huh. eh, gratuita la actividad, o sea, no se puede, no se puede perder y termino, ¿vale? Termino ya con el tardeo de fin de fiesta que vamos a hacer en la bueno, Eso ya un... solo tardeo ya. Esto es o sea, tardeos de fin de fiesta. O sea, vamos a cerrar con un fin de fiesta, tardeo flamenco electrónico, ¿vale? Electrónico flamenco, llámalo como quieran, donde van a estar Cristina López, que es también de aquí de Tarragona, una cantora y productora. Bueno, artista maravillosa que está trabajando con Albert Pla, eh, eh, la, la, la prenda roja. Estamos hablando de, una, de artistas referentes aquí en Tarragona, en Cataluña y a nivel nacional, ¿no? Y pues van a hacer él, o sea, eh, Cristina y Carlos esta, esta, este tardeo y va a estar acompañada por Marina Bautista que es una bailadora de aquí de Tarragona también, ahora residente en Granada, y que está aportando, ella, a nivel creativo, ya no solo el baile, sino que está aportando eh, su moda, ¿no? Pues tiene un, un, una página donde tiene sus sombreras, sus Ay, me encanta, me encanta. Y vamos a poder, pues, ver un poco eh, un show, ¿no? Dentro de, de todo, ¿no? No es un desfile, pero un desfile integrado. La Flamenco Fashion Week, que eh, existe. Eh, pues la nuestra, la nuestra. Entonces... no lo perdáis, que lo vamos a disfrutar. Eh, eso será en la plaza del fórum. Pues ja sabeu, ens veiem o al Sona Flamenc o si no a la propera furgó. Adeu. Adeu. Adeu.